¿Cuál es, el, cu ¿Cuál es el cambio? Déjame que veamos cuál sí. es el cambio que se ha introducido y vamos a escuchar al portavoz del Grupo eh, Confederal de Unidas Podemos en el Congreso, a Joan Mena, cómo lo explica. Porque si tuviesen razón ellos y dicen, no, no, es que son los españolistas, son los centralistas, como les llaman ellos, los que están politizando esta cuestión, bueno, pues entonces evidentemente no se habría producido lo que ustedes están viendo. Esta es la enmienda transaccional polémica, la que introduce precisamente ese cambio. Lo que ven tachado, lo que ven en amarillo fosforito, bueno, es lo que se ha quitado. ¿Quién politiza? ¿Quién politiza? ¿El que cambia aquello que ya estaba y era pacífico? O el que lo está en estos momentos metiendo. O sea, yo creo que es obvio, es obvio. Tenías una norma que permitía educarse en cualquiera de las lenguas. Y de pronto quitas la mención que se hace a que es lengua oficial del Estado y quitas el castellano y lenguas cooficiales, con lo cual, por cierto, que es simple y llanamente la definición que aparece en la Constitución, dejas claro cuál es la oficial en todo el territorio y cuáles son las cooficiales. Se quitan y a partir de ese momento, una vez eliminado, puedes cargarte la de lengua vehicular, cosa que también ha sido borrada en esa enmienda. ¿Cómo lo explica Joan Mena desde Unidas Podemos? Pues justo al revés, fíjense. Comparten, bajo nuestro punto de vista, su intento de politizar la educación y también la lengua, que, como decía, es de una gran irresponsabilidad política.